¿Dónde quedaron Lili Telles y Vicente Fox? Su ausencia se siente en las redes sociales porque son dos de las personas más ruidosas de su partido. Los que nunca se quedan callados, los que siempre tienen algo para opinar y hacernos reír y alegrarnos el día. Pues la cosa es simple. Evidentemente son dos personajes que con su imprudencia han estado estropeando el proceso de definición de candidatos de la oposición o del Frente Amplio por México. Comencemos con Lili Telles. La senadora tenía meses asegurando que sería la próxima presidenta de este país, que era la mejor opción, aún por encima de Santiago Krill, quien dijo siempre había sido plurinominal y no tenía el cariño de la gente, así como lo tiene Lili Telles. Llegó incluso a decir que estaba dispuesta a todo con tal de que en la Cámara de Diputados el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le colocara la banda presidencial. Lili Telles parecía una carreta vacía, todos los días jurando que encarcelaría a López Obrador cuando llegara a la presidencia, que nadie se atravesaría en su camino, que ella estaba dispuesta a salvar a México, de quién sabe qué monstruo imaginario. A pesar de solamente haber terminado la preparatoria, la senadora se sentía más capacitada, más competente que la mismísima doctora Claudia Sheinbaum, a quien consideraba su rival a vencer. Y después de mostrar todo su repertorio dramático de gritos, majaderías e insultos, al día siguiente de que dan a conocer el método para seleccionar al o la representante del Frente Amplio, Lili Telles decide... Bajarse de la contienda. Un silencio extraño en Twitter por algunos días y luego. Publica una sentencia en donde se disculpa con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por haber ejercido contra ella violencia política de género. La inhabilitaron para contender por cualquier puesto público y para ahorrarse la vergüenza, para Lili Telles fue más fácil decir que no le había gustado el método. Y ahora, por otra parte, Vicente Fox, el que primero traía todas las porras para la desaparecida Lili Telles, ahora era porrista de Xochil Galvez. Y como todos sabemos, y es de dominio popular, el fuerte del expresidente no es ni leer, ni pensar, ni escribir. Por supuesto, tampoco sabe de respeto, y un buen día se le ocurrió la gran idea de burlarse de la comunidad judía, haciendo un comentario sobre el origen Haciendo un comentario sobre el origen familiar de Claudia Sheinbaum. Incluso los mismos panistas reprobaron este hecho, y fue ahí en donde Xochitl Gálvez empezó el proceso de desmarcarse del expresidente Vicente Fox. ¿Quién habrá mandado callar a Vicente Fox, a Lili Telles? ¿Fue Claudio X González? Por supuesto, no les conviene que ahorita, además de que se están ahogando, llegue un bodrio a entorpecerles la estrategia. Y es que resulta inverosímil que un señor tan grosero, tan corriente, inculto, marihuano, haya sido presidente de este país. A fin de cuentas, detrás de estos personajes hay gente poderosa. A Vicente Fox le hacía falta dinero, ¿te acuerdas? Lo vimos quejarse de problemas económicos. Y hasta le pidió a la senadora Xochil Gálvez que, si llegara a la presidencia de la República, quitara los programas sociales para poder devolverle la pensión a los expresidentes. Si yo fuera Sochil Galvez, también hubiera pedido que ya no me ayudaran tanto, por favor, que me quitaran de encima ese par de bodrios. Por lo pronto, este par brilla por su ausencia, porque Twitter está aburrido, sin los que dan de qué hablar, sin la comidilla de la política. Así el nivel de los personajes panistas, que tienen que mandar callarlos porque en lugar de sumar restan, entorpecen y generan desconfianza. Y de por sí en la oposición no tienen tanta confianza de parte de los mexicanos. ¿Dónde están escondidos estos dos? ¿Fue realmente que Claudio X González los mandó callar y sentar en un rincón? Déjame tu opinión, te leo en los comentarios.